Daniel Menéndez Pérez es coach personal ejecutivo, acreditado por el Instituto Europeo de Coaching. Es creador de Alegría Coaching, licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca y máster en Comunicación Corporativa y Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Además, es formador especializado en habilidades de comunicación y marketing, gestión de recursos humanos y coaching. Con lo primero de todo, aunque María me ha presentado demasiado bien, ha presentado realmente mejor de lo que yo me presentaría a mí mismo, pues sí que me gusta incidir en dos cosas. Bueno, la primera creo que es obvia, que mi nombre es Daniel, que vivo en Salamanca, resido en Salamanca de España. Ya veo que hay gente que está en otra de Latinoamérica. Y tengo dos pasiones. La primera de todos, mi primera pasión, pues es mi familia. De hecho, supongo que no sorprende que mi pasión sea mi familia. Y la segunda pasión es el coaching. ¿Y por qué sé que es una pasión? Pues entiendo yo que porque cuando algo te apasiona, pues realmente estás hablando todo el día de ello. Entonces, yo desde hace pues un año, una cosa así, pues soy realmente pesado. O sea, a la gente que me encuentro, pues le hablo de coaching. A mis amigos los tengo fritos todo el día pues, hablando de lo mismo. Y entonces realmente me ilusiona mucho que estéis aquí y que me estéis aguantando, que realmente, ya que me pasó en hablar de coaching, pues bueno, qué mejor que hacerlo a una cámara, que es algo raro, es la primera vez que lo hago, pero que realmente noto que hay gente al otro lado y que realmente hay gente que pues, está interesada en esto, o se dedica a esto, o realmente pues le suena y quiere saber un poco más sobre el tema. Es más, de hecho, hay gente que lo considera una moda, hay gente que considera incluso que estamos de paso, puede ser, no lo discuto, ¿vale? Pero realmente, si estamos de paso, yo espero estar de paso bastante tiempo, porque realmente me gusta mucho lo que hago. Bueno, antes de nada también, dado que María me ha presentado y bueno, ha contado dos auténticos críos, dos criajos muy muy pequeños desde la primaria, pues me gustaría darle las gracias y a ella y a Paula y felicitarla, realmente felicitarla, porque creo que lo que están haciendo tiene muchísimo mérito. Me parece que es una idea fantástica el hecho de establecer estas redes o estas comunidades y poder aprender unos de otros. Me parece que es valiosísimo, muy muy valioso. Entonces, de verdad, enhorabuena María, enhorabuena Paula y muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, y antes de nada, antes de entrar ya en harina, en desentrañar el menú que tenemos para cenar, si no habéis cenado esta noche o para después de cenar, pues me gustaría exponeros una serie de frases que yo os propongo un trato, una serie de frases que yo espero que al final de la noche, pues o haber hecho mención a ellas, o haberme de manera implícita referido a ellas, o simplemente haberlas explicado con más o menos detalle. Yo, por si acaso, esto lo tengo como costumbre cuando hablo de coaching, las digo al principio y de esa manera, si se me olvida, pues ya quedan dichas. Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva y la primera frase. Algunas frases son mías o son bueno, son cogidas de algún formato. Muchas evidentemente son formuladas o vienen derivadas de gente que sabe bastante más que yo y que históricamente han formulado pues grandes frases. La primera de todas es permitiros dudar de todo lo que os diga. Perdón, de todo lo que os diga yo, por supuesto, de todo lo que os diga esta noche. Pero permitiros no creer realmente o no creer a priori lo que os digan, intentar averiguar, intentar verificar las cosas, intentar comprobarlas. Esto lo podéis hacer desde el escepticismo, pero yo creo que basado en la humildad, es decir, no en la soberbia. Intentar siempre el cambiar el no me lo creo por el por qué no, comprobarlo. Decía Henry Ford que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Con lo cual, permitiros dudar. La siguiente frase
y está un poco relacionada ya con el título de la charla, es: el éxito y el fracaso son solo etiquetas que ponemos a nuestro comportamiento y sus resultados. En nuestra mano está decidir qué significan. Aquí podéis pensar que me contradigo, porque el título de la charla habla de éxito. Evidentemente yo hablo de éxito pues porque creo que todos entendemos qué es el éxito, qué es un comportamiento exitoso, qué podemos considerar exitoso. Pero estoy absolutamente seguro que lo que para mí es exitoso, o sea, para... O incluso que esa concepción del éxito pueda cambiar o pueda variar de un momento a otro, ¿vale? De un hecho a otro. Esto me lleva a la siguiente afirmación. Dice: todos somos iguales y sin embargo distintos. Decía Abraham Lincoln que todos nacemos iguales y ese es el último momento en el que lo somos. Igual que lo que decía antes. Lo que es bueno para mí puede que sea bueno para otros. Pero, igualmente, lo que me funciona a mí puede que no le funcione a otros. ¿Sí? La siguiente frase nos dice: empieza a andar y aparecerá el camino. Hay una frase más larga de Luther King que viene a decir algo así como: da el primer paso, no importa que no veas el camino, solo da el primer paso y el resto va a ir apareciendo o algo así. ¿Vale? Pues evidentemente, si creemos que algo puede funcionar, entendémoslo. Si no lo intentamos, nunca vamos a saber si eso resulta, ¿vale? Si eso puede funcionar. Entonces, inténtalo. Empieza y ya veremos si luego funciona. La siguiente frase viene de una frase clásica, una frase paradigmática de la programación neurolingüística, que es un tipo de herramientas que utilizamos en el coaching, que formuló Kosinski, que viene de aquella frase que decía que el mapa no es el territorio. Nosotros solo podemos representar una parte de la realidad, y además esa realidad la filtramos. Utilizamos una serie de filtros basados en nuestra experiencia, en nuestras creencias, que hacen que interpretemos el mundo. Que realmente el mundo no es lo que realmente es, sino realmente lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros creemos. A partir de ahí, evidentemente, cada uno de nosotros tenemos nuestro mapa, cada uno de nosotros interpretamos el mundo de alguna manera. Y de ahí que lo que funciona para mí puede que para otro funcione o puede que no. Y esta, que parece obvia, me gusta especialmente. Si algo no funciona, haz otra cosa. Esto en nuestra cultura no lo tenemos tan claro. ¿Cuántas veces nos empeñamos en volver a hacer algo de la misma manera? Intentarlo. Venga, pero inténtalo otra vez. Venga, hombre. Has probado. Hazlo otra vez igual. Parece obvio. Muy bien. Bueno. Y una vez expuestas estas frases, pues bueno, vamos a entrar ya en este menú que os he preparado, ¿vale? En este menú de coaching. Y lo primero, antes de entrar a desentrañar en qué consiste el coaching, pues me gustaría que durante, nada, 3-4 minutos, de manera personal, si alguien quiere verbalizarlo o escribirlo en el chat, lo puede. Pero bueno, es un poco de reflexión personal. Pues me gustaría que analizarais una cosita. Me gustaría que pensarais en un adulto. Que pensarais en alguien que a lo largo de vuestra vida haya tenido un impacto muy positivo en vosotros. Os haya causado un gran impacto. Que localicéis a esa persona, una persona que puede que ya no esté con vosotros, puede que haya pasado por vuestra vida en algún momento anterior, y ahora ya no tengáis contacto con esa persona, que lo identifiquéis y que penséis, por un lado, cómo os sentíais en su presencia, cuando estabais con él o ella. Y también, ¿qué hacía esa persona para que tú te sintieras así? Vea, Joaquín, que llevas a tiempo. Bien.
Tenemos a esa persona. Intentamos recordar qué es lo que hacía para que yo me sintiera a gusto a su lado. ¿Cómo me sentía? ¿Sí? Y estos mentores, mentor no es una figura, no es un coach, es una figura distinta, pero bueno, que me sirve para iniciar la charla e intentar que entre todos, cada uno en su casa, pues busque qué competencias o qué cualidades puede reunir de un coach o qué puede lograr el coaching en mí. ¿Cómo puedo sentirme yo con este tipo de herramienta? Entre otras respuestas, posiblemente, a lo mejor distintas, podían tratarte como un igual, escuchaba seguramente, o sabía escuchar tu punto de vista, creía en ti, en tus posibilidades, te ofrecía retos, te desafiaba. Incluso, en ocasiones, cuando esto lo pregunto y en una charla presencial y la gente me contesta, pues alguna gente dice, incluso, me trataba mal. Dices, ¿cómo que me trataba mal? Sí, hombre, quiero decir que era duro conmigo. Ah, bueno, vale. Te buscaba, te ponía límite, te desafiaba posiblemente. Era una persona divertida. O no, o era muy serio. Cada uno seguramente en alguien, ¿okay? Ser una persona muy divertida, puede ser una persona seria, pero que en ti ha causado un efecto. Seguramente te daba seguridad, te daba fuerza, te motivaba, había una relación de confianza y respeto entre vosotros dos. Y lo que estoy absolutamente seguro es que era una relación algo duradera, dedicaba tiempo a estar contigo, te ofrecía atención. Evidentemente, esta relación que tenías con ellos, te permitía sacar lo mejor de ti. Te ofrecía un modelo. Y seguramente esas características nos permiten atisbar qué es lo que consideramos competencias o cualidades de un coach. Muy bien. Pues ahora pasamos a ver lo que es el coaching. Evidentemente, el coaching es una herramienta más de crecimiento personal. Hay otras muchas herramientas. Hay gente que se lleva muchos años dedicándose a crecimiento personal, a psicología positiva, y con otros nombres han hecho cosas parecidas. Y a mí personalmente no me gusta explicar qué es el coaching tratando de explicar qué no es el coaching. Además, me justificaré y lo veréis a lo largo de la charla de hoy. Es decir, para explicar el coaching no tengo que diferenciarme de otras disciplinas. Creo que es una más. Ni es la panacea, ni ha inventado nada. Ha ido recogiendo elementos de la tradición filosófica, ha ido recogiendo elementos de otro tipo de disciplinas. Pero bueno, yo voy a entrar a explicar qué entendemos por el coaching. ¿Tenés ahí? Es un proceso que nos permite desarrollar un cambio personal, mejorar nuestra forma de hacer las cosas o simplemente conseguir un resultado deseado. Nos ayuda a ir de lo que actualmente somos hacia donde nos gustaría ir, hacia lo que nos gustaría ser. El coach crea espacios de reflexión para que generemos una nueva perspectiva, veamos nuevas formas de hacer algo. Tiene grandes preguntas para que encontremos nuestras propias respuestas y con ello las soluciones que nos acerquen al objetivo. Yo muchas veces digo en plan broma, que esta es una definición que ofrezco de manera más formal, que a veces acompaño en la búsqueda de un logro y otras veces logro que alguien busque algo.
¿vale? Muchas veces hay una necesidad de cambio, hay necesidad de lograr algo y el principio es partir o ir hacia lo que queremos lograr. Entonces, muchas veces no todo está prefijado, no todo el mundo tiene claro qué es lo que quiere hacer. Es un proceso de acompañamiento, una guía, ¿vale? Pero desde el acompañamiento, no desde la instrucción, ¿sí? Me decía Robert Dills, o dice Robert Dills, porque vive, que ser un coach es como ser un taxista. Siempre se pregunta primero hacia dónde quieres ir para luego llevarte hacia ese lugar, ¿vale? Los taxistas habitualmente creo que son las personas que, bueno, una vez dicho buenas noches o buenos días, pues lo primero que te preguntan es dónde quieres ir. Esto es igual. No puede haber coaching sin querer ir hacia un sitio, sin un destino, ¿no? Sin buscar lograr algo. Y en esa definición de un coach argentino que se llama Stan Pinotti, que nos habla de que el coaching es el arte de lograr resultados extraordinarios. Y además, esta persona dice, ¿qué significa extraordinario? Extraordinario no significa extraordinario, sino significa extraordinario. Es decir, aquellos resultados que, dado el transcurso natural de los acontecimientos, dada la inercia, no ocurrirían. Es aquello que, obviamente, para mí es extraordinario, va más allá de lo que hago habitualmente, puede que para mi vecino sea absolutamente ordinario, sea absolutamente normal. Y al revés, ya lo he dicho, lo que para otra persona es extraordinario, para mí puede ser normal. Y antes de continuar, para que os llevéis algo de esta charla, ya he merecido estar escuchándome durante este ratito, os hago dos propuestas, ¿vale? Os hago otra pregunta, ¿vale? Propongo que busquéis un objetivo, un resultado, que utilicéis la charla durante esta noche, un ratito, para buscar un fin, algo que hacer. No hace falta que sea el final último de vuestra vida, lo más trascendente, ni tampoco qué es lo que vais a tener esta noche, que bueno, a lo mejor alguno no lo ha hecho todavía. Seguro que hay término medio. Seguro que podemos encontrar algo que queramos hacer. Y ante ese objetivo, ese resultado, os pregunto, ¿depende de vosotros? ¿Qué estás haciendo para conseguirlo? Por ahí ya veo que hay gente que tiene su objetivo. Bien, pregúntate, ¿depende de ti? ¿Qué estás haciendo para conseguirlo? Evidentemente no darle forma y seguir con ello en la cabeza, prestando un poco de atención, pero bueno, seguir madurándolo, ¿vale? Porque poco a poco vamos a... Dills, preguntan, sí, D-I-L-T-S, sí, Robert Dills. ¿Vale, Regina? Bien, entonces, vamos a ir dándole forma, vamos a ir viendo cómo conseguir este resultado. ¿Vale? A partir de ahora vamos a buscar los ingredientes de este menú. ¿Qué es lo que hace que este resultado ocurra? ¿Qué es lo que hace que esta consecución de la meta se pueda hacer realidad? No voy a entrar a explicar la importancia que tiene que este objetivo esté bien definido, bien formulado, porque estoy seguro que muchos de vosotros, en algún momento de vuestra práctica profesional, habéis formulado objetivos, habéis definido perfectamente qué es un objetivo a la hora de planear, a la hora de proyectar, y bueno, evidentemente, un objetivo en el coaching debe reunir las mismas características que en cualquier otro tipo de disciplina. Pero sí que veremos más adelante con qué preguntas podemos colaborar en que este objetivo comience a andar, ¿vale? ¿Cómo puede comenzar a materializar este objetivo? Igualmente, si a nadie se le ocurre, porque a estas horas de la noche no tiene objetivos o realmente no se lo quiere plantear, pues bueno, al final, esto es lo que ha dicho María en la presentación, intentaremos también darle una cierta utilidad. Intentaremos buscar ejemplos aplicados del coaching, tanto en vuestra práctica profesional o en una práctica profesional en general. He de comentar también en todo momento que lo que estamos viendo es aplicable tanto al ámbito laboral como al ámbito profesional. Luego entraré a discutirlo esto. Pero si nos centramos exclusivamente en el ámbito laboral, vemos que en muchísimos campos profesionales, si estamos refiriéndonos exclusivamente al campo laboral, al ámbito laboral, vemos que en muchos campos profesionales, quería decir laboral y personal, sí, a lo mejor he dicho lo mismo, perdón. Sobre todo en el sector de bibliotecas, como en otros muchos,
La consecución de un resultado, la ejecución de tareas, el que nos lleve a alguien a realizar un comportamiento de manera exitosa, se ha fundamentado casi, casi, casi siempre históricamente en el desarrollo de habilidades y en el desarrollo, en la adquisición de unos conocimientos. Si entramos un poco por encima en competencias, bueno, ahí tenéis una definición muy somera, ¿vale? Características y atributos que debe reunir una persona para desempeñar eficazmente una actividad. Pues si entramos en competencias, habitualmente hemos volcado nuestros esfuerzos en el saber y en el saber hacer. Nos hemos formado, hemos ido dilatando nuestra experiencia a lo largo de los años, hemos ido ampliando conocimientos, mejorando nuestras habilidades y capacidades. ¿Y qué es lo que pasa con el ser? ¿Qué pasa con nuestros valores, con nuestras actitudes, con nuestras creencias, con nuestras emociones? ¿Estas o las aprendíamos en casa, las traíamos de casa ya, o las dejamos para después de currar? Porque históricamente en el trabajo no estábamos para eso. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Os suena? ¿No? Es decir, nos centramos habitualmente en cómo nos comportamos y en lo que sabemos. Trabajamos ese conocimiento, pero dejábamos de lado las emociones. Las emociones para después. Incluso nos ponemos en modo off, de modo emocional. Da igual lo que sintamos, da igual qué es lo que pensemos, ¿vale? Con tal de que hagamos bien nuestro trabajo. Y tras años y años y años, con este tipo de paradigma, pues nos empezamos, o se empezaron, no, digo nos, se empezaron a preguntar por qué profesionales altamente capacitados intelectualmente y con experiencia, por qué eran incapaces de alcanzar un resultado de manera eficaz, un resultado esperado. Faltaba el dominio del ser. Y es aquí donde, entre otras muchas disciplinas, repito, el coaching comienza a tener cabida, comienza a triunfar. Por supuesto, en todo esto el coaching entra a jugar o entra a formar parte desde un punto de vista experimental, desde un punto de vista de procesos, nada teórico, ¿vale? Aunque esto es una charla, evidentemente, pero la incidencia del coaching pasa, evidentemente, por crear, experimentar, ponernos en marcha, intentar trabajar el ser, junto con las otras dos características de la competencia, desde un punto de vista experimental. En este sentido, decía Mark Twain, leo una frase, todos somos seres humanos, no haceres humanos. Planifiquemos objetivos para el ser y de ahí se derivarán el hacer y el tener. Esto es como montar en bicicleta. Tú cuando montas en bicicleta no te llegan 5 fascículos y te dice, tomo 1, el sillín. Tomo 2, cómo caerse. Cómo no caerse, mejor dicho. Tomo 3, la pedalada. Si yo quiero montar en bicicleta, ni siquiera me sirve un webinar, ni siquiera la formación online. Lo que tengo que hacer, evidentemente, igual que el coaching, es practicar, es ponerme en marcha, empezar a dar pedales, con ayuda o sin ayuda. Para ello el coaching nos ayuda a esto, nos ayuda a progresar, incluso nos ayuda a ponernos a andar. Ante momentos de incertidumbre, de búsqueda de algo nuevo, cambios en nuestra vida, o simplemente retos profesionales, buscamos la manera de fortalecer, de llevar, de lograr, impulsar, estas cosas que hasta ese momento pues no me gustan como lo están haciendo o quiero hacerlas de otra manera. Necesitamos muchas veces un empujón, un bastón, incluso hacer cosas que a veces ni siquiera nos planteábamos. Cuentan anécdota, no es mía la anécdota, esto se lo he escuchado a otro coach, de pues una persona que le deja a su mujer después de muchos años y ya lleva, pues tiene unos 50 años, lleva muchos años casado y le deja a su mujer. Y decide pues apuntarse a clases de baile de sevillanas. Por hacer algo nuevo. No lo hace por encontrar una mujer, no lo hace por recobrar, reconciliarse con su antigua mujer. Simplemente buscar algo nuevo. Hacer algo, salir del contexto en el que estaba, realizar cosas que no había hecho hasta ese momento. ¿Y sabéis qué consiguió esa persona yendo a clase de sevillanas? ¿Volver con su mujer? Pues no. Lo que consiguió simplemente es pues salir con la profesora. ¿Sí? En ese caso, muchas veces, no solamente tenemos que
cambiar lo que estábamos haciendo. ¿Qué ha pasado? Se me ha ido la diapositiva, un segundo. Bueno, perdón, vuelto. Muchas veces no consiste en aprender algo nuevo. Muchas veces incluso tenemos que desaprender, tenemos que volver a hacer, volver hacia atrás en cosas que hacíamos de una manera para volver a reaprender, volver a aprender. ¿Vale? Desde un punto de vista, el coaching nos ayuda a transitar muchas veces desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente. Es decir, muchas veces no sé que no sea algo, entonces muchas veces pasamos a no saber, a saber, perdón, que no sabemos algo, incompetencia consciente, para después saber que sabemos hacer algo, incluso para llegar a dar la vuelta y saber, perdón, saber algo y no saber que lo sabemos, ¿sí? En este sentido, el coaching nos ayuda a transitar por estas etapas, nos ayuda a regresar hacia la incompetencia inconsciente y volver hacia esa competencia. Y muchas veces esto es un proceso que requiere o que pasa por una tensión entre la situación en la que estamos ahora mismo, en la que no estamos cómodos, en la que estamos deseosos de salir, en la que no nos gusta lo que estamos haciendo, ha ocurrido algo de lo cual queremos escapar hacia aquello que queremos lograr. Esa es una situación que muchas veces no es agradable. Y aquí es donde posiblemente, a través de una gasolina, de un tipo de gasolina que alimenta el motor, que es la ilusión, la motivación, podemos ir logrando, con la ayuda de un coach, caminar hacia esa situación deseada. Yo pongo el ejemplo de ese puente de tablas que veis ahí, porque para mí es muy gráfico. Yo considero que el proceso de coaching es ese puente, y las tablas son los encuentros, las sesiones que tenemos los coaches con los clientes. Es decir, el que camina es la persona, el que llega hasta el final del puente es la persona, y nosotros solamente ponemos esa tabla. ¿Pero qué es más importante, la tabla o pasar de una tabla a otra? Evidentemente, pasar de una tabla a otra. Nosotros no ponemos un puente entero, nosotros simplemente ofrecemos las herramientas, los momentos, los encuentros para que ese camino pueda realizarse. ¿Sí? ¿Entendido esto? Bueno. ¿Y cómo podemos incrementar nuestra capacidad de influencia entre ese resultado final, en esa consecución de ese resultado? Bueno, pues vamos a empezar por el final. Tenemos el resultado, ¿vale? Para que haya un resultado, evidentemente, voy a ir hacia atrás. Para que haya un resultado, tiene que haber una acción. Ante una misma acción, ya lo he dicho al principio, mismos resultados. Si queremos o si no queremos el mismo resultado, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar la acción. Evidentemente. Y aquí es donde está la clave del coaching. Si nos centramos en exclusivamente a la forma de actuar, en la acción, en el comportamiento, en ese saber hacer, lograremos seguramente mejorar o no los resultados. Incluso en ocasiones puede que sea suficiente. Pero si logramos actuar sobre las motivaciones, las creencias, los valores que fundamentan estas acciones, fortaleceremos, impulsaremos, lograremos que esos resultados se consigan más exitosamente. Pero fijaos lo difícil que puede ser cambiar las creencias, el sistema de valores. Decía Ortega y Gasset, yo tengo ideas, pero mis creencias me tienen a mí. Las ideas las tengo, mis creencias me tienen. Esas creencias es lo que envuelve, lo que sostiene nuestras acciones. Normalmente estamos nosotros, con nuestra forma de ver las cosas, actuando como siempre lo hemos hecho, y además hemos aprendido o nos han enseñado, no sé si es igual, ¿vale? Hemos trabajado, hemos hecho lo mismo. Veo que me rellena el feedback es del coach. Sí, el feedback es no, perdona, el feedback, luego lo contesto. El feedback habitualmente es del cliente hacia el coach. El cliente llega al final, ¿vale? Pero luego lo contesto. Pero gracias de todas maneras. Decía, nosotros nos encontramos con esa forma de trabajar habitual, con esa manera que hemos, esta manera de comportarnos, que habitualmente nos da resultado. ¿Y qué suele pasar? Pues si vemos amenazas, actuamos a la defensiva, si nos critican, nos enfadamos, si advertimos un éxito en alguien, pues tendremos envidia o incluso criticaremos nosotros,
Si nos consideramos culpables, nos justificaremos. Si algo no nos agrada, nos quejamos, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros es normal actuar así. Nos ha dado resultado y es la situación en la que estamos cómodos. Vemos la realidad tal como es, desde nuestra zona de confort. No nos planteamos el actuar de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos mostramos en esa realidad, no salimos de esa zona de confort, nos estaremos alejando de ese resultado que queremos obtener. Muchísimas veces, esos mapas, ese sistema de creencia nos limita. Perdón. Luego vuelvo otra vez a la diapositiva anterior. Si os dais cuenta, para aprender, nosotros nos encontramos en esta zona de comodidad, en esta zona de confort, en aquello que hemos hecho toda la vida exitosamente o aparentemente bien, sin darnos cuenta que esto posiblemente esté limitando el conseguir un resultado mejor. Y hay una zona desconocida, una zona de aprendizaje, una zona en la que, evidentemente, hay un riesgo. Hay que tomar un riesgo. Incluso nos puede dar cierto reparo en salir de esa zona de confort. Aquí entra a actuar el coach. Aquí el coach nos abre en la perspectiva, nos logra ampliar la forma de ver las cosas. Pone el foco donde nosotros no lo haríamos. Incluso, utilizando otro símil, nos ayuda a derribar esas murallas que hemos construido en nuestra zona de confort. Nos ayuda a que veamos más allá. Cuando tengo una sesión de coaching, para mí esto es lo más complicado. Es decir, lograr situar el foco, lograr poner el punto más allá de la zona de confort. Ante la pregunta del taxista de a dónde quieres ir, pues normalmente empezamos casi siempre diciendo lo que no queremos ser, lo que no queremos lograr, aquello que queremos cambiar. Me explico. En primer lugar, nos cuesta enfocarnos en lo que queremos. Buscamos diferenciarnos de lo que no nos gusta, en vez de acercarnos a lo que nos gusta. Por ejemplo, dejar de fumar, eliminar el estrés, evitar el despido o divorcio, si es personal, perder peso, trabajar menos horas. Todo esto nos acerca a aquello de lo que nos queremos alejar. Focalizarnos en intentar escapar de algo nos acerca en vez de alejarnos. Siguiendo con el símil de las murallas, si construimos muros más altos para intentar que no entre lo que no queremos ser, en vez de derribarlos, para que veamos lo que queremos ser. No sé si me seguís. Habitualmente nos gusta evitar sufrir mucho más que disfrutar. Hay una frase que dice que lo que se resiste persiste. Al mismo tiempo, en segundo lugar, si formulamos los propósitos de manera equivocada, si le pedimos a esta lámpara de Aladino que tenemos encima de la cabeza de manera equivocada lo que queremos, también nos estaremos alejando de lo que buscamos. Por ejemplo, que mi equipo no llegue tarde, que no me contesten, que mi hijo no suspenda, que no me despidan, que mi mujer no me entiende, que si no soy capaz de no entretenerme con el buscaminas, bueno, con el buscaminas o con bueno, esto seguramente, aparte de mal formulado, es obsoleto. Bueno, pues con apalabrados, etcétera, etcétera. Y esto de intentar formular de manera equivocada se basa en una única razón. Si nos damos cuenta, en todo momento estamos visualizando, en todo momento estamos representando lo que pensamos. Representamos en imágenes lo que estamos pensando. Por ejemplo, si yo os digo, mañana hay que comprar naranjas, automáticamente casi seguro que muchos de vosotros piensan en el lineal del supermercado de las naranjas o piensan en la tienda de naranjas. Automáticamente estamos representando imágenes de lo que estamos pensando, ¿sí? De hecho, muchas veces el cerebro no diferencia entre realidad y lo que imaginamos. Y también es sabido que no somos capaces de representar, de conceptualizar la palabra no. Me explico. Cuando representamos algo con la palabra no, lo que estamos es representando lo que queremos negar. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que seguro que habéis escuchado más veces. Y yo os digo a vosotros, ahora que penséis en el lugar más maravilloso del mundo, en ese lugar en el que
estáis muy a gusto, esa vista fabulosa, ese sitio al que siempre os gusta ir, en el que estáis cómodos. Con todo lujo de detalles, os permito que penséis con todo lujo de detalles en este sitio. Pero no penséis en un mono comiendo una banana. Pensad en este sitio, pensad en lo gusto que estáis, pero no penséis en un mono comiendo la banana, por favor. No penséis en ese mono, ¿eh? Pensad en el resto, pero no en ese mono. ¿Qué es lo que pasa? Mirad que os he dicho que penséis en el sitio. Tenéis todo el lujo de detalles. ¿Qué pasa con el mono? ¿Alguien lo puede quitar de ahí? Pues esto es lo que hacemos muchas veces. Cuidado con lo que formulamos. Si lo formulamos en negativo, estamos formulando aquello del que no queremos ser. ¿Sí? ¿Me seguís? Bien. Pues volviendo a la anterior diapositiva, pues ahora nos queda la responsabilidad. Nos queda dar respuesta de este menú de tres platos a la responsabilidad. A la responsabilidad del proceso. Nosotros tenemos la responsabilidad de que este proceso se lleve a cabo, de que se consiga ese resultado. Nuestra capacidad de influencia pasa por ser responsables. Si os dais cuenta y dividimos... ¿Se ve la pizarra? Sí, ¿no? Si dividimos la palabra responsabilidad... A ver. ¿No se ve? Ah, vale. Bien. Si os dais cuenta y dividimos la palabra responsabilidad, nos surgen dos palabras. Respon y habilidad. ¿Sí? La habilidad de responder. Somos responsables, somos capaces de responder. Bueno, falta una H, evidentemente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Visteis, verdad? La habilidad de responder ante un hecho o una circunstancia. Esa capacidad de responder. Si nos hacemos responsables, si tenemos la capacidad de buscar esa respuesta, ya está puesta la H, no te preocupes. Es que, claro, si la quito era para que vienes de donde sale. Ya está puesta. Si nos hacemos responsables de las acciones que emprendamos, tenemos la libertad de elegir la solución. Esto es evidente. Si somos responsables, seremos protagonistas del resultado. Hay un pensador argentino que se llama Freddy Kaufman, no sé si alguno lo conoce, que dice que la libertad, esa libertad de elegir, no es elegir lo que uno quiera, no es elegir lo que en ese momento me da a mí la gana, sino buscar para una situación dada la respuesta más congruente, aunque esta pueda ser difícil. Y al revés, si cedemos esa libertad, si no nos hacemos responsables o hacemos responsables a otras personas, si nos quedamos libres de culpa, es más cómodo seguramente. Pero claro, no podemos decir ni pío absolutamente nada sobre lo que pueda ocurrir después. Si somos víctimas, si no somos protagonistas de los cambios emprendidos, ese es el precio que pagamos por nuestra inocencia, por dejar que otros tengan la culpa. ¿Sí? En la frase creo que es atribuida a Lenin, que dice, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Bueno, pues esta persona le da la vuelta, perdón, y dice, si uno no es parte del problema, no puede ser parte de la solución. Pero, cambio de diapositiva un segundo, ¿qué pasa? Que hemos crecido cediendo esa libertad. Nuestra tradición oral, lo que hemos heredado de nuestros antepasados, nos ha transmitido cómo adquirir el rol de víctima, no de protagonista, cómo desdeñar esa responsabilidad. Ejemplo típico. Si una persona, un niño, llegaba del colegio y sacaba más de un 5, ¿qué decía? ¡Mamá, he aprobado! Ahora, si sacaba menos de un 5, entendido de 0 a 10, ¿eh? ¿Qué decía? ¿Alguien lo sabe? A ver qué dice Elena. Me han suspendido. Me han suspendido. Yo no he tenido nada que ver. Yo he aprobado. Ellos a mí me han suspendido.
¿verdad? Desde niños. Yo soy víctima, yo no soy protagonista. Para bien, sí, pero para mal, yo no soy el responsable. Otros han suspendido. No tiene nada que ver con que yo haya estudiado o no haya estudiado. De esto mi hijo sabe mucho y solo tiene 3 años. De repente un día me lo encuentro llorando. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, el muñeco se ha roto. ¿Cómo que el muñeco se ha roto? ¿El solo? Sí, yo no fui. ¿Cómo que tú no fuiste? El muñeco que decidió, dijo, ya no quiero jugar más contigo, me voy a suicidar, me voy a caer de la estantería. Tú no tuviste nada que ver. El muñeco se ha roto, yo no he hecho nada. ¿Sí? Esto es así. Es más, puedo poner otro ejemplo de cómo nuestra tradición oral nos ha hecho asumir ese papel de víctima. No sé si sabéis etimológicamente de dónde viene la palabra trabajo. No sé si alguien lo sabe. Si alguien lo sabe, pues bueno, yo lo repito. Viene de tripalium. Tripalium significa, voy a hacer el dibujo, no puedo dibujar porque se me da muy mal. Tripalium significa tres palos. Esos tres palos eran instrumento de tortura del Imperio Romano en el que se ataba al reo para castigarle, para justificarle. Es decir, del instrumento de tortura pasó a la palabra tortura y la palabra tortura a trabajo. Es decir, cuando vamos a trabajar somos víctimas de una injusta tortura. Menos mal que por lo menos nos pagan por ello. Y puedo seguir y seguir y seguir con ejemplos de cómo nuestra tradición nos ha ido brindando este papel de víctima en vez del de protagonista. Pero una cosa está clara. Lo que me pasa a mí, porque yo soy el responsable. Aunque es mucho más sencillo seguramente asumir, a mí las cosas me pasan. Yo hago nada para que me pasen. Yo no tengo la culpa. Yo soy un pobre inocente. Seguro que es mucho más sencillo. Cuesta mucho más este papel de protagonista. Pero no es una cuestión de culpables inocentes, igual que no es una cuestión de éxito y fracaso. Es una cuestión de responsabilidad, de aumentar nuestra capacidad de respuesta, ser capaz de responder a una circunstancia. Yo elijo mi comportamiento, yo soy dueño de mi pensamiento, yo soy el responsable de las acciones a tomar, incluso de la actitud, en definitiva, de mi desempeño. Habrá una serie de circunstancias, ahí lo veis, de obstáculos, de interferencias, que hagan que tenga que poner mucho más de mi parte. Si lo veis en esta diapositiva, ahí tenéis la responsabilidad. Para lograr un resultado, evidentemente se pueden dar de estas dos circunstancias. Lo que puede ocurrir fuera de mí, cosas que ya no dependen de mí, y lo que sí depende de mí. Mi responsabilidad, mi capacidad de respuesta, tiene que superar muchas veces las circunstancias externas. O por lo menos, asumir que yo puedo afectar esta parte de la variable. ¿Sí? ¿Me seguís hasta aquí? Bueno, volviendo al objetivo que pensasteis, yo os pregunté, ¿depende de vosotros? ¿Depende de mí? Evidentemente, mi capacidad de respuesta, mi responsabilidad, sí depende de mí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, una vez llegado a este punto, vamos a ir terminando, vamos a ir aterrizando de manera instrumental por qué pasos o de qué manera podemos conseguir ese resultado. Hemos visto cómo se fortalece ese resultado, hemos visto cómo apalancar o cómo potenciar la consecución de un resultado, ¿vale? Cómo trabajar sobre ese sistema de creencias, sobre ese sistema, sobre esas emociones, ese sistema de valores, mucho más allá de mi capacidad de acción o mi comportamiento. Y ahora vamos a relatar o describir estas cuatro fases, que son las fases universalmente extendidas por las que pasa el coaching. Estas son fases insoslayables, son fases que son imprescindibles y que no nos podemos dejar atrás. Evidentemente, el orden, ves que es un acrónimo, basados en la inicial, la letra G, R, O, W, y evidentemente siguen un orden. Hay gente que opina que, crecer, eso es reina, hay gente que opina que para hablar de realidad tenemos que haber marcado un objetivo y para hablar de opciones tenemos que haber marcado realidad y objetivos. Yo creo que tampoco hay que ser tan purista. Puedes intentar describir un objetivo a través de las opciones. Pero bueno, evidentemente, estamos en el taxi. Tenemos que saber qué es lo que queremos conseguir. La G, el objetivo. Para eso partimos de un sitio. No es lo mismo. Yo voy a una estación de tren
quiero un billete, es importante saber de dónde salgo, ¿sí? ¿Qué es lo que rodea? ¿Qué son las circunstancias que rodean mi situación? ¿Cómo son los obstáculos con los que cuento o que tengo que superar? Para ello, evidentemente, pasamos por conocer qué opciones tenemos. Muchas son nuestras y muchas son externas. Para después determinar qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Etcétera, etcétera, etcétera. Grow. ¿Vale? Esto se puede dar a lo largo del proceso o se puede dar en cada uno de los encuentros. Es decir, siempre, siempre es importante que si yo quiero conseguir un resultado, tengo que pasar por definir cada uno de estos pasos. ¿Sí? Muy bien. Y una vez diseccionada esta herramienta, nos hemos ido basando en la consecución de esos resultados. Hemos trabajado sobre esa gasolina que alimenta este motor. Pero os recuerdo que todo pasa por conocer qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, en este caso, vamos a intentar listar o ofrecer una serie de objetivos habituales del coaching. Objetivos que muchos de vosotros podéis ver, identificados en ello, o muchos son los más habituales, o muchos otros seguramente que no estén aquí. Esto es evidente. Tenemos un listado de objetivos personales y otro listado de objetivos, qué bonito esto, no me acordaba ya, y objetivos profesionales. ¿Sí? Podemos discutir si guardan relación, es decir, incluso hay gente que me puede decir que los objetivos personales y los profesionales son exactamente lo mismo. Que si escarbas en un objetivo profesional, hay un objetivo personal. Mi opinión es que si tenemos en cuenta el agente, el sujeto de este objetivo, de esta búsqueda de resultado, evidentemente todos los objetivos son personales, pasan por un trabajo particular, ¿sí? Incluso cuando hablamos de ser cura, trabajar de cura. Hola, Andoni, ¿qué tal? Cuando hablamos de coaching empresarial o organizacional, nosotros no tenemos delante a un logo o no tenemos unos estatutos o no tenemos una representación formal de esa empresa. Tenemos a personas, estamos trabajando con personas. Bien, ahora bien, si hablamos de para qué queremos el objetivo o cuál es el objeto de las acciones que vamos a aprender, pues evidentemente ahí sí que hablaremos de objetivos personales y objetivos profesionales. ¿Sí? Bien. Si no se ve, los leo, ¿vale? Porque puede ser que la diapositiva se vea un poco mal, ¿vale? Por ejemplo, objetivos personales, equilibrio en la vida personal y profesional. ¿Se ven? Vale. Bueno, los leo ya que estoy leyéndolo. Facilitar el cambio y el aprendizaje, mejorar nuestro rendimiento, ser más eficaz o asertivo en el trato con la gente, con nuestro entorno, o con la gente con la que coincidimos en nuestra profesión, aprender a resolver problemas, adquirir nuevas habilidades, nuevas capacidades, buscar nuevas formas de hacer, bajar los niveles de estrés, mejorar la salud, la condición física, mejorar nuestras relaciones familiares. Y si vamos a un ámbito más profesional, cuando hay un cambio de puesto, una mejora profesional, buscamos o queremos adquirir nuevas competencias, cuando queremos que un equipo de trabajo funcione de manera óptima, cuando queremos controlar o cuando buscamos controlar nuestro temperamento, nuestras reacciones, esa contestación que me ha molestado y que me ha hecho saltar, tanto con los usuarios de nuestros centros de trabajo, de nuestras bibliotecas o con los compañeros. Cuando alguien necesita desarrollar habilidades de liderazgo, cuando hay que mejorar ciertas relaciones dentro de la empresa, relaciones que pasan por habilidades de comunicación, cuando alguien se tiene que adaptar a nuevas funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que ahí no están todos los que son, ni no sé cómo es eso, ni son todos los que están, pero estoy seguro que muchos de los objetivos que se pueden lograr a través del coaching o mediante esta herramienta están ahí recogidos. Si luego en el turno de preguntas alguien propone algún objetivo que se le ha ocurrido o que él conoce que se puede tratar, pues evidentemente lo puede compartir con el resto. ¿Sí?
Bueno. Y por último, y ya para finalizar esta degustación, ¿vale? Me gustaría que volviéramos a los primeros platos, a los entrantes, ¿vale? A cuando hablábamos de cómo formular o cómo poder fijar claramente cómo es ese objetivo. Evidentemente, ¿cómo podemos ayudar desde el coaching a que ese objetivo, a que ese destino esté perfectamente fijado? Pues evidentemente, y ofrezco solamente una de nuestras principales herramientas a través de la pregunta. Bueno, antes de nada, me gusta mucho ese texto. Dice, ¿podría decirme por favor qué camino he de seguir desde aquí? Dice, eso depende en buena medida del lugar a donde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa por dónde vayas, dijo el gato. Lewis Carroll, que no era coach, ¿eh? Alicia en el País de las Maravillas. Bien, y a través de esa herramienta que es la pregunta, si queremos tener la capacidad de hacer de dar buenas respuestas, de ser capaz de responder, lograremos que esto sea mucho mejor con buenas preguntas. Entre otras, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuándo exactamente vas a empezar? ¿Qué te aportará? ¿A qué te acerca? ¿De qué te aleja? Esto ya lo hemos visto. El hecho de buscar un objetivo o de tratar de huir de algo que no te gusta. ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué podrías hacer para superar eso que te impide? Muy, 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 muy importante. No siempre sabemos cómo es el sitio al que queremos ir, pero tenemos que darle forma. ¿Cómo sabrás que lo habrás conseguido? Y si vamos a el plan de acción, de 1 a 10, ¿qué grado de compromiso tienes para esa acción? Por último, ¿cómo sería tu vida con el objetivo cumplido? Con esta última pregunta, con la anterior, lo que intentamos, evidentemente, es tratar de saber dónde es, cómo es ese destino. ¿Vale? Bueno. Pues hasta aquí esta degustación del coaching. No sé si hay alguna duda, ¿vale? Os ofrezco estas preguntas y esta posibilidad de objetivos, pues para que os pongáis en camino. Evidentemente, con estas y otras preguntas podemos llegar de mejor manera a ese resultado. Muchísimas gracias. Bueno, antes de acabar, tengo un texto que siempre suelo poner al final. Vale, lo dejo ahí escrito. Dice, cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. He visto que has estado respondiendo a las preguntas que iban saliendo en el chat. Quizás quedó una un poco en el aire que comentaste que responderías al final sobre el feedback. Te preguntaba, creo que era Regina. Sí. Vale, voy a la diapositiva, ¿vale? Bien, evidentemente, no sabremos si el proceso ha sido adecuado sin que el cliente nos establezca cuál es la sensación que tiene una vez llegado. Es decir, cogiendo un ejemplo de un compañero que me ocurrió en clase, es decir, te puede pasar que, cogiendo el símil del viaje, que tú digas, pues yo quiero ir a Barcelona. Y entonces te sitúes en la estación de salida y digas, quiero un billete para Barcelona. Y cojas el billete y tú no sabes cómo es Barcelona. Entonces, de repente llegas a Zaragoza y te bajas. Pero te gusta Zaragoza. Con ese feedback, podemos saber si esa persona se ha quedado en Zaragoza y está contenta con el resultado. ¿Sí? No sé si con esto ha quedado contestado. Evidentemente, es un proceso de comunicación, es un proceso de acompañamiento en el que tiene que haber una retroalimentación, una ida y vuelta entre los dos actores. ¿Sí? Sí, pregunta también No sé, ¿alguna Regina más? que si crees que se puede trabajar en las creencias para modificarlas.
Pues no creo, no prácticamente seguro, pero evidentemente es uno de los puntos de trabajo más habituales. Es decir, evidentemente, cuando estoy hablando de que ese sistema de creencias, ese sistema de valores, es ese motor, es eso que impulsa, evidentemente, si esas creencias me están limitando, no están impulsando, podemos trabajar para mejorarlas. Podemos cambiar el tipo de gasolina, por utilizar el símil que estaba utilizando durante la charla. Es decir, si hay una creencia que me está limitando, trabajamos esa creencia para instaurar una creencia que nos impulse. Por ejemplo, típico caso, tengo 32 años, soy mujer y no me van a coger en un trabajo porque piensan que me voy a quedar embarazada, ¿vale? Casos que pueden ocurrir. ¿Quién piensa que no te van a coger porque te vas a quedar embarazada? ¿Lo piensas tú o lo piensan ellos? ¿Quién tiene la creencia? ¿Quién la está formulando? La estás formulando tú. Es una creencia que evidentemente la puedes recibir, es decir, es una creencia que está basada en tu experiencia o en lo que has visto de otras personas. Tendríamos que cambiar esa creencia para lograr el objetivo de encontrar trabajo. Siguen preguntando, te la leo. ¿Crees en la efectividad de la programación psicolingüística? Sí, la veo, la veo. Creo en la efectividad de la. La contesto. Creo en la efectividad de la programación neurolingüística. Creo porque lo he vivido en mí. Me cuento un ejemplo, siento hablar de mí, ¿vale? Pero prefiero hablar de mí que de otra persona, ¿vale? Yo llevaba 34 años mordiéndome las uñas. 34 años, sí, PNL, eso es. 34 años mordiéndome las uñas. Con un ejercicio de 5 minutos, he dejado, no se me va a ver, pero he dejado de morderme las uñas. Trabajando exclusivamente esto que tenemos aquí. Pero para otra charla, ¿eh? Es decir, que una charla de PNL implica otra hora, ¿eh? Lo digo por si acaso. 34 años en 5 Así me minutos. pasó a mí, si me permites que ponga mi ejemplo. Yo siempre me había mordido las uñas y un día me dijo mi madre, te empezaste a morder las uñas cuando supiste que ibas a tener un hermano. Y cuando le di una explicación a por qué me mordía las uñas y vi que no tenía ninguna razón de ser, dejé de hacerlo automáticamente, también los 5 minutos que tardé en procesar el pensamiento ese. ¿Tienes algún autor para recomendar? Robert Dilts. Ya contesto. No, Perdona, sí, ya María, lo he que habías terminado. terminado, ¿no? Vale. Entre otros muchos, ¿vale? Robert Dilts. Entre otros muchos, ¿vale? Sobre todo porque relaciona muy bien el coaching con la PNL. Es un poco espeso. En la lectura sí lo es. O sea, es verdad que en el cara a cara mejora muchísimo. Evidentemente, es una disciplina que va en crecimiento y cada vez se publican más libros sobre la materia. Entonces, hay desde manuales muy muy básicos de coaching a libros más profundos, sobre todo en el tema de creencias, que es en lo que trabaja más Dilts. Pero sí. El dicho es difícil, puede ser. Hay De todas libros más formas, sencillos, seguramente. si tienes algo de bibliografía, Dani, y me la quieres ¿Alguna cosa pasar, más? lo puedo incluir con el post de materiales y así la gente puede Vale. seguir consultando. Si te parece bien. Sí, claro, sí. Sí, es que vamos a ver. El libro, el principio, vamos, el coaching, el libro que inició el coaching se llama The Inner Game en inglés, que es el juego interior, ¿vale? Que evidentemente no es un manual de coaching, ¿vale? Pero es muy fácil de leer. Se me ha ido el santo cielo del autor, cago en la leche. Se me ha ido el santo cielo del autor, o sea, intento cosas directas, intento deciros de quién es.
¿Vale? El juego interior. Y a partir de aquí, o en inglés, si alguien lo quiere buscar, se me ha ido el santo cielo es Timothy Galway, vale, me acabo de acordar. Es muy fácil de leer y bueno, y habla de cómo empezó el coaching, de cómo en el entrenamiento deportivo, porque no he hablado nada de los orígenes del coaching, que he querido más interesante, pues centrar la charla en todo esto. Habla de cómo el entrenamiento deportivo, trabajando las motivaciones, trabajando las creencias, trabajando el interior, no trabajando lo físico, complementaba ese entrenamiento físico. Es muy sencillo de leer, es muy cortito. Muy bien, pues Ponerse el traje de coaching. ¿Qué significa eso, Rosana? No sé si te quieres referir a sostener ese proceso en el tiempo. Sí. Hombre, hay un trabajo de motivación, evidentemente, hay un trabajo de autocreencia. Hay que empezar trabajando eso. Hay que empezar el que alguien vea la necesidad de cambiar. Hay que ponerse en ese trampolín. Evidentemente, mantener eso. Tengo la diapositiva ahí. Las tablas somos los coaches. Evidentemente, si no hay alguien que dé un empujoncito entre tabla y tabla, es muy difícil dar el salto. Para mí, el coaching es el proceso que hay, ya lo he dicho, entre tabla y tabla. La hora y media que hay entre un coach y un cliente, lo único que hace es fortalecer, lo único, vamos, lo que hace es fortalecer ese camino. Y evidentemente hay mucha labor de auto-coaching, ¿vale? Mucha labor de las herramientas que se van practicando en esa hora y media, darle una vuelta, pensarlo, trabajar el plan de acción durante la semana, durante los 10 días. Quedarse con el sombrero puesto. Utilizamos el mismo ejemplo. Me alegro. Bueno, pues no sé si ¿Alguna hay cosa alguna más? pregunta más. En Twitter veo que no ha habido así ninguna pregunta directa. Sí que preguntaban al principio que por qué no tenemos que creer a la primera en lo que nos digan, siempre desde la humildad. Preguntaba que por qué no. Quizás porque querías. Y porque sí. No, porque creo, vamos a ver, porque seguramente ese sombrero de coach hace que no, que exacto, que yo no digo verdades absolutas, que yo entiendo que lo que funciona, que el coaching puede funcionar en determinadas circunstancias, pero no es la panacea. Es decir, todo lo que os he dicho durante esta hora y pico se puede poner en duda. A eso me refiero. Ah, dice Paula que no era una pregunta. Vale, Bueno, bueno, es que habían hecho contestado está un igualmente. manual y parecía un comentario. Bueno, pues si no hay preguntas Ajá. nuevas, lo podemos dejar aquí. Si os surge alguna duda, podéis escribir a Daniel directamente. Ha dejado sus datos en la primera diapositiva. La puedes mostrar y así lo pueden ver. Y si queréis, Voy. nos enviáis Sí, a claro. nosotros las preguntas y se las hacemos llegar, o vuestros comentarios. Mañana publicaremos en la web, en socialvideo.com, la grabación de la clase y los materiales, la presentación. También el Storyfy del seguimiento de la clase en Twitter. Y bueno, pues muchísimas gracias, Dani, por tu charla. Creo que ha sido muy enriquecedora. Y nos ha interesado a todos. Bien. La próxima semana, si Dani te interesa venir y al resto también os emplazo, a las dos sesiones que tenemos, el martes 14 a las 5 de la tarde en Argentina, que son
no me equivoco, la 1 de la mañana en Madrid, bueno, en España, tenemos una charla que se titula Mapeo comunitario en bibliotecas públicas, impartida por Gabriel Venegas. perdón, y el miércoles 15 a las 10 de la noche, a las 10 de la noche en España, las 5 de la tarde en Argentina, creo que me he equivocado antes, perdón, los martes es a las 8 de la tarde en Argentina, a las 10 de la noche, los miércoles en España. Tendríamos cómo gestionar de forma más eficaz el correo electrónico a las instituciones. Y el ponente, la ponente será Lidón París Folch, archivera de la Universidad Jaume I de Valencia, en España. Os invito a asistir, ya sabéis que las clases son gratuitas, os podéis apuntar en el blog y cualquier duda que tengáis, pues estamos tanto en el blog, en Twitter, en Facebook, para que os hagáis todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad.